Defensores del Patrimonio. Leyendas de México y Coahuila. Las leyendas son historias que normalmente son muy antiguas, que van pasando de generación en generación, por lo general a través de la tradición oral. Las leyendas están íntimamente relacionadas con la cultura y tradiciones locales, de allí que suelen incluir elementos afines a una comunidad o localidad en particular. La palabra leyenda procede del latín legenda, derivado de legere, que significa leer. Se usa en el sentido de digno de ser leído o conocido, y hace referencia a eventos que son recordados y difundidos para que la historia prevalezca en el tiempo, como por ejemplo las narraciones religiosas que aparentemente dieron origen al uso del término. Si bien las leyendas se difundieron originalmente con la tradición oral de una generación a otra, también pueden difundirse de forma escrita. Hoy en día es posible encontrar recopilaciones de leyendas en formato impreso o digital. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Basta ya! Las leyendas están basadas total o parcialmente en un hecho, momento o personaje real. Esta característica permite ubicar lo narrado en un contexto específico. Las leyendas cuentan con un elemento de carácter sobrenatural, mágico o fantástico, como un lugar encantado o un personaje con poderes paranormales. Las leyendas carecen de autor conocido. Por esta razón, los detalles se suelen ir modificando con el paso del tiempo gracias al aporte colectivo, lo cual da origen a múltiples versiones de la misma historia. Las leyendas incluyen elementos o símbolos propios del contexto cultural de la historia, como brujas, duendes, fantasmas, santos, magos, lugares con propiedades mágicas, etc. ¿Tú crees que tengo miedo? ¡Pero no! México tiene una gran riqueza de leyendas y relatos que son parte esencial de su historia e identidad. En cada lugar del país existe un vasto repertorio de leyendas con espectros, callejones misteriosos o personajes históricos. Estos relatos siguen vivos en la tradición oral de los mexicanos y despiertan la curiosidad de sus visitantes. A continuación, te presentamos las leyendas mexicanas más terroríficas que forman parte del folclore mexicano. El Charro Negro. La leyenda del Charro Negro cuenta la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición hizo un pacto con el diablo para obtener dinero a cambio de su alma. Al no cumplir con el trato, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. Desde entonces, el Charro Negro tiene la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así podrá descansar en paz. Tengo miedo. Yuska. La Yuska es una terrible bruja que aparece en los velorios para cantar y velar a los muertos. Verla es un mal presagio, pues significa que alguien cercano va a morir. Además, su aspecto sí que da miedo. Lleva la cara cubierta porque se le puede ver los huesos del cráneo y no tiene ojos. La Llorona. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor lamento. ¡Ay, hijos! La leyenda de la Llorona es muy antigua. Tiene orígenes prehispánicos en la forma de diversos personajes con características similares presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América. Las brujas. Las leyendas más contadas por los abuelos de nuestros pueblos de México son las famosas brujas y brujos, mujeres o hombres que mediante rituales se transforman en aves o bolas de fuego. Son innumerables los relatos sobre estos seres
que según la tradición oral, son una temible criatura alada en forma de arpías o lechuzas que se alimentaban de la carne de los bebés. Algunas de ellas usaban escoba para volar y un gorro que nadie en su sano juicio usaría. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! El autobús fantasma. Cuenta la leyenda que en una vieja y peligrosa carretera que unía Toluca con Iztapa de la Sal, un autobús circulaba de madrugada de Iztapan de la Sal hacia Toluca. Todo iba bien hasta que comenzó a llover, momento en el que el autobús tenía que tomar curvas muy peligrosas y pasar por un puente en el que solo cabe un vehículo. De repente, los viajeros se asustaron al ver que el autobús había tomado más velocidad. El conductor se percató de que los frenos estaban fallando. Pronto, en una de las curvas, el autobús se precipitó al vacío, dejando víctimas y sin sobrevivientes. El autobús número 40 se incendió y jamás llegó a su destino. Dice la leyenda que desde entonces, si transitas por esa carretera durante la madrugada e intentas subirte a un autobús, posiblemente sea el número 40. Si subes al autobús, no deberías hablar en ningún momento. Antes de bajar, jamás deberás mirar hacia atrás en el autobús. Si lo haces, no sobrevivirás. La planchada. Eulalia era una mujer bella y bondadosa, amaba su profesión como enfermera, y tanto su hermosa cabellera rubia y ojos azules, como su increíble bondad y atención, hacían que tuviera un lugar muy especial en el corazón de sus pacientes. Era tan popular por su apariencia impecable y su uniforme perfectamente liso que tanto sus pacientes como sus compañeros comenzaron a referirse a ella como la planchada. Sin embargo, a pesar de lo mucho que amaba su trabajo, Eulalia añoraba el momento en el que su gran amor llegara a su vida. Un día ingresó a trabajar al hospital un apuesto doctor llamado Santiago, del cual Eulalia cayó perdidamente enamorada. Al ser tan bella, fue solo cuestión de tiempo para que ella también llamara la atención del médico. Parecía la historia de amor perfecta, pero lamentablemente la realidad difícilmente es así, y con el tiempo el doctor Santiago fue ganando fama de Don Juan. Eulalia pasaba todos los días escuchando rumores sobre los deslices del doctor con otras enfermeras. ¿Tu marido trabaja en una oficina de contabilidad? Sí. ¿Con él trabaja una mujer rubia, cabello corto? Sí, sí. Ten cuidado porque te lo estás sonsacando. ¿Cómo se llama? Ella se llama... Esta situación fue apagando poco a poco la flama del corazón de Eulalia, pero seguía sin perder la esperanza en su amado, quien le prometía que era ella la única para él. Así que la relación continuó hasta que un día Santiago se acercó a Eulalia y le informó que debía partir de la ciudad por 2 semanas, para asistir a un seminario muy importante que les traería muchas oportunidades para construir mejor su futuro. Así que le aseguró que al regresar finalmente podrían cumplir su sueño de casarse. Eulalia no recordaba haberse sentido tan feliz en su vida y emocionada, y ayudó a Santiago a empacar su maleta, aunque una pequeña voz en su cabeza le hacía sentir que algo andaba mal. Pasaron días, semanas y meses, y Eulalia seguía sin tener noticias de su amado, hasta que un día, una de sus compañeras no pudo soportarlo más y le contó que Santiago se había ido para siempre para casarse con otra enfermera, la cual ya estaba embarazada. El corazón de Eulalia se rompió y a partir de ese día fue como si otra persona se hubiera apoderado de ella. Se volvió fría, descuidada, irritable y el interés y amor que sentía por sus pacientes fue como si se hubiera apagado de la noche a la mañana. Algunos cuentan que pasaba sus días escribiendo cartas aterradoras a Santiago, amenazándolo a él y a su nueva familia por haberse burlado de ella. Otros dicen que era tanto su descuido por su desamor, que olvidaba darles medicamentos a los pacientes o los dejaba desatendidos por tanto tiempo que a veces ni siquiera se daba cuenta de que algunos de ellos ya habían muerto dolorosamente, dejando horribles escenas de descomposición y abandono. Pero la teoría más aterradora es la que sugiere que las muertes de los pacientes de la planchada no fueron ocasionadas por un descuido, sino por algo mucho más siniestro. Y es que algunos piensan que fue Eulalia la que, consumida por la ira y la amargura, mató a sus pacientes para que otros conocieran el dolor de perder a un ser amado injustamente y la impotencia de nunca poder recuperarlo. Se cuenta que con el tiempo Eulalia fue víctima de tuberculosis, enfermedad que la condenó a pasar sus últimos días en cama, tosiendo sangre y consumida hasta los huesos. Y fue ahí, en su lecho de muerte, donde se arrepintió de todas las muertes ocasionadas. Muertes que muchos creen la condenaron a pasar la eternidad deambulando por el hospital que fue testigo de sus horribles actos. Hoy en día el Hospital Juárez no es nada de lo que era en la época de Eulalia, sin embargo, a través de los años muchos testigos han asegurado ver una hermosa pero profundamente triste enfermera que se acerca a los enfermos más desprotegidos atendiéndolos incansablemente, dándoles sus medicinas y manteniéndolos con vida.
mientras que otros han escuchado los escalofriantes lamentos de una mujer que llora por un amor perdido y por las vidas que se llevó su corazón roto. La Pascualita. Cuenta la leyenda que cuando la noche cae y ya no hay ni un alma que la vea, cobra vida una elegante y hermosa figura conocida como la Pascualita. Se trata de un maniquí que desde hace casi 90 años recorre la popular, la tienda donde de día es exhibida en la ciudad de Chihuahua. El 25 de marzo de 1930, día de la Encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, gracias al gran parecido que tenía con la hija de su dueña, doña Pascuala Esparza. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron sorprendidos de sus encantos físicos. La Pascualita no solo poseía una figura esbelta e impresionante, sino también detalles verdaderamente hiperrealistas. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además, en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y que seguía a los visitantes con la mirada. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, elegante y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día en que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Pascual Esparza no soportó el dolor por la pérdida de su hija y decidió embalsamarla para que de esa manera poder verla hasta el final de sus días en 1967. Los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. Con el paso del tiempo, la tienda La Popular tuvo nuevos dueños y gracias a la Pascualita se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse. Si desean eso, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Leyendas de Coahuila. La Taconera, Saltillo. La leyenda de la Taconera cuenta la historia de una mujer cuyo espíritu aún ronda las calles del centro histórico de Saltillo, Coahuila. Vivía en una modesta casa en lo que hoy es la calle Juárez y se le conocía por el característico sonido de sus tacones al caminar por las calles. Durante el día, la taconera se dedicaba al cuidado de su madre, una anciana enferma de más de 90 años. Sin embargo, al caer la noche, la mujer salía vestida de gala, presuntamente para encontrarse con su amante. Los vecinos la reconocían por el eco de sus tacones resonando en las calles desiertas. Un día, al regresar a casa, después de sus salidas nocturnas, encontró a su madre muerta. La culpa por no haber estado presente en el momento del fallecimiento la consumió, llevándola a una profunda tristeza que acabó con su vida poco tiempo después. Tras su muerte, los vecinos comenzaron a escuchar los mismos sonidos de tacones en la noche, pero nunca encontraban a nadie. Desde entonces, se dice que su alma en pena sigue caminando por las calles, como castigo por haber dejado morir a su madre en soledad. El Callejón del Diablo, Monclova. La leyenda del Callejón del Diablo en Monclova cuenta que tras la persecución de brujas por la Santa Inquisición, el Diablo, cansado de esperar en los márgenes del río Monclova, salió una noche a buscar a sus seguidoras. Esa noche fue diferente, con un cielo sin estrellas y solo la luz de las casas alumbrando la ciudad. El maligno caminó por los callejones rumbo a la plaza principal, envuelto en una extraña flama que iluminaba su paso. Según el relato, el Diablo tomó la forma de un hombre bien parecido, que llevaba un gato negro, tal como lo hacía en sus encuentros con las brujas. Los religiosos inquietos por la historia pidieron cambiar el nombre del callejón, conocido como el Callejón del Diablo, a otros nombres como Callejón del Río o de San Juan. Sin embargo, el nombre original permaneció en la memoria popular. Otra versión menciona que, en tiempos coloniales, unos hombres jugaban a la baraja en una casa ubicada en lo que ahora es la calle Jesús Barrera. En medio de la partida, uno de los jugadores afirmó que ni el diablo podría vencerlo.
En ese momento, apareció un hombre que dijo ser el diablo, provocando que todos huyeran aterrados por la aparición. Hasta hoy, algunos aseguran que la calle Jesús Barrera, antes conocida como Callejón del Diablo, a veces presenta una iluminación inusual por las noches, lo que muchos atribuyen al paso del diablo en busca de sus seguidoras. El garrotero del Puente Negro, Torreón. La leyenda del garrotero del Puente Negro se remonta al año de 1912, cuando se inauguró el Puente Negro de la Laguna, durante la Revolución Mexicana. Este puente, que hoy tiene otro color, conecta Torreón con Gómez Palacio y se encuentra en el lecho del río Nazas. Muchos jornaleros trabajaron en la zona y varios de ellos perdieron la vida al ser arrollados por el tren. Uno de estos trabajadores fue el garrotero del Puente Negro, un hombre que murió trágicamente aplastado por el tren. Con el paso del tiempo, surgió la leyenda de que su espíritu flotaba en el área del puente y algunas personas afirmaban haberlo visto. Se dice que el garrotero trabajaba para Ferrocarril Central Mexicano y tras su muerte, su espectro comenzó a aparecer en la zona. Algunos lo veían flotando sobre el vado del río Nazas, especialmente cuando había agua, llevando una lámpara, la misma que utilizaba cuando trabajaba en las vías del tren. Aquellos que han presenciado la aparición afirman que al regresar al sitio donde vieron al espectro, a veces encontraban restos humanos, lo que añade un aire macabro a esta leyenda lagunera. Como puedes ver, las leyendas son parte del folclore mexicano y han pasado generación en generación, y es nuestro deber como defensores del patrimonio el evitar que estos increíbles relatos desaparezcan.